Luego de sostener una reunión con legisladores federales, la diputada local del Partido Acción Nacional, Silvia García Cedillo, dio a conocer la intención de elevar las sanciones contra aquellos padres irresponsables que no cumplan con la pensión alimenticia. Entre las sanciones que se pretenden aplicar es que se les niegue el acceder a un pasaporte, no se les otorgue algún financiamiento, entre otros. Ahí ya con las reformas hay mujeres que tienen una mayor capacidad o un poder adquisitivo mayor y que en algunos casos los niños están al cuidado de los padres y también aplicaría. O sea, no es un tema que solamente para las mujeres. En los casos donde haya mujeres que son las que no tienen al cuidado sus hijos, que son los hombres, que son los menos, la verdad, pero también hay, pues también aplicaría. El punto es cuidar, proteger a los niños y que no haya afectación en su crecimiento y su desarrollo por un tema de carácter económico. Lo anterior luego de que las parejas que se hayan divorciado, quien queda a cargo de los hijos lleva el peso y responsabilidad para la manutención, de ahí que se requiere de acciones para presionar y cumpla con la manutención de los hijos. Y nos dijeron que no hay gran variación, hay estados donde hay una mayor conciencia, pero en general la proporción es similar. De cada 100 divorcios o de cada 100 pensiones, realmente 8 son efectivas y se cumplen a cabalidad. Con imágenes de Jesús Hernández para Informativo, Salomón Hernández.